Aplauso. Que se oiga, compadre. Siempre ha sido así, compadre. Si no aplaude, no complacemos, ¿ok? ¿Ah, sí? Así es de que yo quiero el aplauso para Betty, que hoy cumple 15 primaveras. Muchas felicidades, mija. La verdad, sinceramente, a nombre de toda la tribu guerrera, el compa Alex Horta, que hoy nos invitaron, la verdad, nos vinimos de colar con la tribu guerrera. Ah, sí, compadre. Ándale, compadre. Agradeciéndoles. Agradeciéndoles a Alex. Creo que sí, compadrito, con todo gusto. Para toda la gente que nos acompaña, todas las muchachonas, vamos a bailar con esto. Cuando ella me dijo que no me quería, de pena y dolor. Pensé en mi tristeza, darme la vida, para darme valor. Sentado en la mesa, tomando tequila, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar. Y es que se muere, ya me cuidó. Esa tristeza y te seguro que mi hermano serás muy feliz. Le di un centenario,
una rubia muy sexual. Siento como un volcán. Seguimos en el ambiente y con todas las ganas de estar esta noche. Siguiendo complaciendo a todos ustedes. Y ándale. Ándale, pues, seguimos avanzando como un pachón. Ándale, van, señor Juan de aquellas, hombre. La gente sigue llegando. Ándale, pues. Por ahí los compañeros, colegas del grupo norteño. No nos dieron el nombre, la verdad, sinceramente. Si no, les mandaríamos el nombre y el saludo. La verdad, para ellos, muchísimas gracias. Toca muy bien, muchachos, ¿eh? Toca muy bien, muchachos, la verdad, sinceramente. Un carro azul, compadre. Ahí hay gente ahí adentro, ¿no, compadre?
Hay gente adentro. Dime la marca del carro, compadre. La marca del carro. Marca lo que trae las llantas, compadre. Ándale, pues, güey. Sígame vacilando. Ándale, pues, seguimos avanzando. ¿Cómo estás? ¿De Pedro? ¿Cómo está Pedro? Pues, ¿qué Pedro? Pues, ¿qué Pedro, Pachón? Pues, ¿qué Pedro? Pues, ¿ya qué? ¿Verdad? Sí, la verdad. ¡Ándale, pues! Porque eso de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara. Las ganas de verte no se dan con nada. Más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Pero tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Una saber de su vida, recordar sus besos, solo una necesidad. A través del paso, sufriendo, por ti como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo. Rancherito para todos ustedes, para toda la racita que anda pisteando esta noche. Ahora ya van tirando los que traen la cerveza, el tequila, el rico, el rico. Se lo sienta, comparito. ¿Qué está tomando? Don Pulcro, ¿qué? Whisquito, cervecita, ¿qué hay por ahí, amigo Alejandro? Mira nomás. ¿Qué dice? Pues acá esto. Ay, ay, ay. Se ve re bueno, compa. Dice, ¿qué dijo Dora, mijo? ¿Qué dijo qué? Dora. Mochilas. Ah, la tineca. Lástima que estamos trabajando, ¿no? Así es, compadrito. Vamos, tomamos siguiente, compadre. Por toda la gente le invitamos que se venga de este lado, hombre, aquí en el centro. Aquí en el mero medio, compadrito. Bueno, amigo José. Ahora sí, vienes bien. Señores, es que tú eres.
cochinito. Corazón complacido con redazo, nos vamos rápidamente a ver. Necesitan pareja, compadre, son auto,
son auto, ¿cómo se dice? Autosuficientes, auto bailarines. Si no, no traen bailador, aquí arriba hay varios disponibles. Solita, solita, mi Dani. Siempre. Diga, mi Ale. Ándale, sí, compadre. Sí, muy bien que lo recuerdas, compadre. Por ahí el compa Dani, el señor contador, El señor contador. Ah, sí, claro. Señor contador. Sí me dijo hace ratito. ¿Quién, compadre? ¿Quién? Ahorita me dice. ¿Onta? El Jonas. Lupito, si eres tan amable, por acá, por este lado, Lupito. Lupito el bello. Lupito el amoroso. Lupito el servicial, compadre, la verdad. Sinceramente. Ándale, para toda la gente que nos acompaña esta noche, veras agradeciendo que nos tengan aquí, de verdad. A mí, en lo personal, a nombre de mi compa Alex Sorta y el compa Fer, agradeciendo a la tribu guerrera, a todos ustedes que nos acompañan esta noche lo vamos a poner de aquellas, compadre. Hay que recordar, hay que revivir, y hay que gozar, hay que disfrutar, la verdad. Y para la gente que le va a León, a ver, arriba el León, arriba la fiera. ¡Arriba la Chiva, Chicago!
algo para decirle, compadre. Le siento, me lo dieron todo gusto para toda la gente. A ver, Jorgito. Jorgito. Y si me complace, yo una vez que está Luisito ahí, con la casa nueva, compadre. Para la gente que está allá en el final, allá, los que están oyendo la música norteña, compadre. Por ahí para ver si Luisito nos complace con mi casa nueva, compadre. Y una vez para que vean que la tribu trae de todo. Bueno, ya la conocen. Ya la conocen, la verdad, sinceramente. Pero vamos a tocarle, vamos a complacer el día de hoy. Vamos a ir hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana, compadre. Hasta las 3 de la mañana, siempre y cuando se deje caer con el respectivo efectivo, compadre. Ándale, pues. Para la gente que está pisteada, eran nomás estos güeyes. Ahora que los dejaron salir. Están como el Fer, la verdad, sinceramente. Ahora que lo dejaron salir, quiere cantarlas todas. Mira nomás. Vale, sinceramente. ¿Qué pasó, compadre? Amigos, ¿cómo están? Amante fiel. Son amigos, mi Fer. Ahora vamos a chingar todas esas rolas, güey. Todas esas rolas las vamos a tocar. Chiquita de toda, la guerrera trae. ¿Qué pasó, compadre? Thank you.
de chola, como la conoce con el ajo de chola. Si el marido dice ya no sé qué hacer con ella, cada uno lo baila si se compra una botella, cada uno lo baila si se compra una botella. Ya la acabaste con la primera canción, y la chorrego lo busca bailador, y la chorrego lo busca bailador. La gente mira y empieza a gritar, la bomba chola nadie te puede calar, la bomba chola. ¿Qué pasó? Más o menos, más o menos, mi. Pero. Sí, perdón. De 5 minutos. Perdón, compadre, dice el morrito que a qué horas dan el pastel, no manchen, No manchen, la verdad, sinceramente. Muchísimas gracias, güey. En serio. La gitanía, ahorita te la echamos otra vez, güey. Dice el morrito, era, la verdad, no es por otra cosa, pero. Dice que a qué horas dan el pastel, compadre. A qué horas dan el pastel, no manchen, No manchen, no manchen su vida. No vayan, no manches su vida, carnal. Dijo el héroe norteado, ¿verdad? El fakir. Pues, a ver, vamos a darle un aplauso para Betty. A Betty en el día de su cumpleaños, el día de hoy. Yo quiero que me regalen un aplauso, la verdad, sinceramente. No sean así de ganchos. Mira, güey, te estoy viendo. Te estoy viendo, güey. Suelta el whisky, güey. Suelta el whisky. Pues, seguimos avanzando. Bueno, vamos al siguiente tema. Se cansa de ser.